Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de AJBoy Games, este programa número 3 ya, este podcast que podéis escuchar desde iVoox y que podéis ver también desde el canal de YouTube, desde Cárcel DDT, y que estamos haciendo por primera vez, bueno, por segunda vez ya en directo, pero sí por primera vez desde Google Hangouts, que es una cosa que yo nunca había probado y que parece que está bastante interesante, donde además se puede invitar a gente para que participe. Y que esperamos que en los próximos programas que iremos haciendo, pues que se vaya uniendo gente para que nos pueda dejar sus opiniones, también comentarnos sus cosillas. Así que nada, como siempre, vamos a dividir el programa en varias secciones, que van a ser las noticias generales, donde vamos a analizar un poquito las noticias de los últimos 15 días, pues en lo que es en el mundillo en general de videojuegos, sin ninguna compañía en concreta, pues por ejemplo compañías como Ubisoft, Electronic Arts y demás. Y luego ya pasaremos a las compañías más concretamente, pues como Nintendo, Microsoft y Sony. Luego ya finalmente pues acabaremos con noticias de Fighting Games. Hoy tenemos unas cuantas y bastante interesantes. Así que nada, vamos al lío ya directamente. Y vamos a empezar con las noticias generales. Comenzamos con que YouTube, pues bueno, parece que está interesada en la compra de Twitch. No es nada oficial de momento, ha salido el rumor a la palestra y han dicho que estarían desembolsando un total de 1.000 millones de dólares por parte de YouTube para comprar Twitch. Twitch, ya sabéis, la gente que todavía no lo conozca, es una plataforma que está dirigida a hacer streaming en directo, pero solo de videojuegos, y que últimamente, pues en los últimos años está creciendo muchísimo, y sobre todo aquí en España, pues también está teniendo un crecimiento bastante rápido, que antes no era muy habitual. Pero bueno, de momento ya sabéis, ya os confirmo que todavía no hay nada que sea seguro, pero el rumor está ahí. Parece que están ahí con los papeles y tal, a ver si lo pueden hacer. Y lo interesante sería ver cómo integran esto en YouTube, porque Twitch es una plataforma que funciona muy bien y que realmente no veo la necesidad de que este enlace se haga. Pero bueno, vamos a ver cómo funcionaría eso. Lo mejor sería que se lo hicieran, que Twitch siguiera por su cuenta, simplemente que dentro de YouTube tuviéramos la opción de retransmitir que lo hiciera Twitch en vez de hacerlo YouTube, que sabéis que suele dar bastantes problemas a veces, y que de la parte de retransmisiones y tal, pues se encargara Twitch, que yo creo que podría ser la unión perfecta, la verdad, si sale todo bien. Así que vamos a ver esto, si al final se queda solo en un rumor o si de verdad hay algo detrás. Far Cry 4 se centrará más en el multijugador que su predecesor. Y bueno, es que Yves Guillemot de Ubisoft dice que tendrá mucho más multijugador que su predecesor. Esto hay que tener en cuenta, a ver cómo lo hacen, a ver si se refieren simplemente que quieren mejorar ese multijugador que tienen, o que realmente el juego va a estar más centrado en ese multi. Que yo creo que sería un poco un fallo por su parte, porque Far Cry 3, bueno, en realidad los 3 anteriores y el 3 el último, más aún, se han centrado mucho en el modo individual, y precisamente es donde han tenido tantas buenas críticas. Entonces creo que esto de centrarse en el multijugador, cuando hay juegos como Call of Duty, Battlefield, incluso juegos de PC como League of Legends, y estos juegos que son los que realmente se juegan multijugador a lo largo de los meses y los años, no sé yo hasta qué punto le interesa a Ubisoft meterse más de lleno en el multijugador, dejando de lado el individual. Esto habrá que verlo, a ver cómo lo hacen. Yo espero que lo hagan pues por separado, por decirlo así, el típico grupo que se dedica a desarrollar el modo individual, y que tengan luego otro pequeño equipo que se centre más en el multi, pero que no desvirtúe el modo de un jugador, porque yo creo que es lo importante de este Far Cry. Y bueno, llegará el 21 de noviembre, y el problema que yo le veo es que llegará a PlayStation 4 y Xbox One, pero también saldrá en 360 y PS3. Lo que puede ser un lastre para el juego. Pero bueno, esto quiere decir que seguramente se estuviera ya desarrollando desde hace tiempo. Entonces, con la salida de la nueva consola, les ha pillado un poco ya por sorpresa, y ya pues saldrá para todas. Que bueno, como empresa, pues es algo lógico. Y vamos con la siguiente noticia. Tenemos aquí a Tony Hawk, que parece que quiere salir en PlayStation 4 y Xbox One con controles clásicos. Esto es una cosa de lo que a mí me gustaría que pasara, porque la verdad es que salió luego más adelante el juego de Skate, de Electronic Arts, que era más realista, pero no conseguía ser igual de divertido que lo que era Tony Hawk en sus comienzos.
Y bueno, pues el propio Tony Hawk ha comentado que existe una oportunidad de algo en el futuro para las nuevas consolas. Y también se le han preguntado sobre la jugabilidad. Y él mismo ha dicho, si hacemos un nuevo juego de consola, preferiría mantener el esquema de control original. Eso es lo que hace a nuestra serie Tony Hawk Pro Skater y no una copia de algo más. Que bueno, pues efectivamente es lo que yo os estaba comentando. Tony Hawk tenía un control muy sencillo. O sea, lo que era el control básico era muy sencillo, pero luego a la hora de querer maximizar pues puntuaciones, controlarlo todo perfecto, requería bastante. Pero era un control que podía gustar tanto a gente que jugara 5 minutos como a gente que jugara 3 horas seguidas a ese juego. Y es una de las características de Tony Hawk de siempre. Y bueno, yo esto tengo bastantes ilusiones de que se pueda anunciar algo. Ya salió Tony Hawk HD, como sabéis, en PlayStation 3 y 360. Estuvo bastante bien ese remake, pero bueno, se puede hacer algo bastante mejor, sobre todo a nivel técnico. Así que tendremos que estar atentos a ver qué es lo que pasa con ese Tony Hawk. Seguimos con Electronic Arts, que ha anunciado ya finalmente Battlefield Hardline. Sabéis que se estaba filtrando o había rumores de que iba a salir un nuevo Battlefield, pero todavía no se sabía el nombre ni nada. Finalmente Battlefield Hardline, y que se estrenará a finales de 2014 en formato multiplataforma. Entonces, esto es PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One 360 y PC, que es otra de las lacras de estos últimos juegos que están saliendo ahora antes de este 3. Y parece que será llevado a cargo de los padres de Dead Space, que si no me equivoco eran Visceral Games, con lo cual gente con nivel y con experiencia va a haber detrás de este Battlefield Hardline, que parece que se va a desviar un poquito de lo que es la saga Battlefield tradicional, Battlefield 1, Battlefield 2, Battlefield 3. Y parece que va a tener de por medio SWAT, robos a bancos, persecuciones y demás. Nuestro protagonista será un detective de Miami, en el que podremos una historia que podremos elegir decisiones. Habrá gánster de por medio, tráfico de drogas, en fin, un montón de cosas que parece más típico de las series que podemos encontrar en televisión o películas así policíacas, que las clásicas guerras entre unos países y otros, pues para darle un pequeño giro a la saga, cosa que no me parece nada mal. Y bueno, en cuanto al multijugador, que dicen que es el aspecto fundamental de la licencia, parece que trabajan en diferentes modos que podrían estar inspirados en esta temática de policías y ladrones, y que se tomará como parte de juegos como Payday, que esto ya lo hemos visto en el trailer que hemos visto del juego. Se ve que ahí utilizan cosas como Payday en el tema de robar bancos, en fin, puede estar bastante interesante, sobre todo porque se centra en una cosa que no está muy habituados a ver en los juegos de shooter. Estamos más habituados a ver pues las típicas guerras entre países, que si tanques, que si mapas super grandes aquí, locura, soldados, en fin, esto parece que va a ser un poquito más peliculero. Y bueno, para la gente que le gusten los shooters, yo creo que puede ser un soplo de aire fresco. Y también para que ellos se tomen un tiempo para desarrollar el siguiente Battlefield, que sería ya el 5. Y bueno, yo creo que pues está bien, simplemente tenemos que esperar. Han dicho ya que en el E3 van a tener una versión jugable, con lo cual hay que estar atentos porque ya se podrá ver más de este Battlefield Hardline, a ver qué es lo que nos ofrece. Continuamos con Watch Dogs, y es que se ha convertido en el juego más vendido de Ubisoft en su estreno. No el más vendido totalmente, pero sí en lo que se refiere al primer día de venta de este título. Y además también ha sido el más reservado en la historia de la compañía, con lo cual al final, pese a unas cosas u otras, la gente no le haya gustado, al final el juego realmente ha funcionado bien, que es lo que le importa a la empresa. Y ellos mismos han dicho que Hoy hemos roto nuestro récord de las mayores ventas en día de estreno de la historia de Ubisoft, agradeciendo a todos los usuarios el haber hecho esto posible. Y para Yves Guillemot, el CEO de la firma, es genial ver a tantos clientes disfrutar jugando al juego, y demuestra que Watch Dogs ha craqueado el código de desarrollar una nueva IP y una experiencia next gen. Yo en esas palabras ya estaría un poco más desacuerdo, porque de next gen realmente este juego tiene bastante poquito. Pero ya os comento que desde luego como producto ha vendido y muy bien, y al fin y al cabo pues esto es lo que les importa a las compañías grandes como Ubisoft. Así que por ellos bien, por los usuarios creo que no tan bien, sobre todo por esos downgrade gráficos que ha tenido el juego, que es un poco engañar al usuario, y que a lo mejor ahora no les van a afectar en el tema ventas, pero que de cara al futuro sí que la gente puede saber un poquito más
con los ojos puestos con la lupa para ver qué pasa con Ubisoft y esta tendencia que tiene con los downgrade gráficos, que también tenemos ahora después de Division, que seguramente en el E3 veamos algo. Y hay que estar atentos porque a ver qué hacen con ese de Division, así nos muestran realmente lo que nos enseñaron el año pasado. Call of Duty Advanced Warfare busca tener secuela. El futuro de la saga podría pasar por la combinación de sus secuelas de secuelas de sus diferentes subsagas, que como ya sabéis pues son Modern Warfare, Black Ops y Advanced Warfare actualmente. Y literalmente son las palabras estas que han dicho: hemos estado pensando sobre cómo no agotar la historia y todo lo que rodea al universo de cara a tener más juegos. Estamos trabajando para conectarlo todo de modo que pueda existir otro juego. Y parece ser que también han dicho que esta gente de Advanced Warfare está en constante relación con Treyarch, que son los responsables de Black Ops, pues para no repetir temáticas propuestas y que no se pisen, por decirlo así, unas sagas a otras, unas subsagas a otras. Y parece ser que esto confirma lo que todos sabemos, lo que todos sabíamos ya realmente, que es que Call of Duty va a seguir quemando sus juegos año tras año y que han encontrado ahora ese filón de tener esas tres subsagas, como son Modern Warfare, Black Ops y Advanced Warfare, y dentro de cada una de ellas, pues como ahora tienen tres estudios, pues en cada año pues sacar una continuación, por decirlo así, y parece que han encontrado ese filón ahora. Entonces realmente al final va a ser lo mismo de siempre. Vamos a ver si son capaces de innovar de algún modo y traernos algo nuevo al usuario, que realmente yo creo que es lo que a nosotros nos interesa, sobre todo ahora en estas consolas nuevas. Pueden traer un Call of Duty, pero tiene que ser algo ya nuevo. Tiene que traer cosas frescas. Call of Duty tiene que tener su jugabilidad rápida, ese frenetismo, ese estilo arcade que tiene, pero tiene que traer también cosas nuevas para que la gente siga jugando, siga enganchada, porque si no se van a ir a otro juego, pues como Battlefield, ahora que sale Destiny, y tienen que tener cuidado con eso si quieren mantener esa IP que siga siendo productiva para ellos. Y bueno, acabamos aquí con las noticias y ahora vamos con las de Nintendo. Nintendo Europa promociona por error PS Vita en Twitter. Sí, como lo escucháis, es un poco gracioso. Y parece que el tweet habla sobre los juegos de la eShop, pero incluye un vídeo de Sony de la PS Vita. Literalmente el tweet decía: no te pierdas esta selección de los mejores juegos de la eShop elaborada por Rory Crocker de Nintendo Live. Eso es lo que dice en el mensaje, ¿vale? Y adjuntan un vídeo de la nueva PlayStation Vita, de esta PlayStation Vita 2000, si no me equivoco. O sea, para que veáis hasta qué punto llegan esta gente tan inepta. O sea, dentro de la propia compañía tienen a la gente ahí con las redes sociales. ¿En qué momento tú estás hablando de Nintendo y pones un vídeo de PS Vita? Es que no tiene sentido por ningún lado, lo mires como lo mires. Porque tú cuando pones YouTube no te sale de repente un vídeo de PS Vita, no das al botón derecho, no se copia y no se pega en el tweet y se envía. Pero bueno, al fin y al cabo pues son errores, supongo. Errores de muy principiante, y que seguramente al que lleve el Twitter ya le haya caído algún palo, si no es que la han echado directamente de la compañía. Porque desde luego estas cosas no se pueden permitir hoy en día, y tal y como está Nintendo, dando promoción a PS Vita. Bueno, en fin. Seguimos con más noticias. Nintendo confirma un nuevo modelo de 2DS. Parece ser que se comercializaría a partir del próximo 6 de junio. Y parece que de momento solo se va a lanzar en Estados Unidos por un precio de $130. Parece ser que también se pondría a la venta coincidiendo con el lanzamiento del Tomodachi Life. Ya sabéis, este juego donde podemos estar con nuestros amigos de Nintendo y realizar diferentes tareas. Algo parecido a un... ¿cómo se llama este juego? Animal Crossing. Pero como más casual, por decirlo así, más de entrar un ratito y tal. Parece ser que se lanzaría junto a este juego. Y bueno, ya han confirmado ellos mismos, Nintendo, que lo van a sacar, pero no han dado detalles referentes a packs que se vendan con la consola del juego y si saldrá de Estados Unidos. En principio solo sale para Estados Unidos, pero bueno, es una cosa más curiosidad más que otra cosa, porque el nuevo modelo realmente creo que solo varía en el color que tiene la consola, que creo que será verde o algo así, pero más allá de eso no se ha dicho nada.
Así que yo supongo que la consola será exactamente igual que la 2DS normal. Pero bueno, los que estéis interesados ya sabéis, ahí tenéis que estar atentos. Seguimos con Hyrule Warriors, y es que han confirmado ya que estará en L3 con una demo jugable. Ya va siendo hora también, que se anunció hace ya un tiempo. Y bueno, ya sabéis que este título está inspirado por Dynasty Warriors, básicamente. Y saldrá en Japón este verano. De momento no se sabe cuándo saldrá fuera de Japón, pero está casi confirmado de que sí lo hará. Lo que no hay es fecha. Y bueno, también se han confirmado varios personajes de títulos de otros Zelda, pues como Impa, de Ocarina of Time. Con lo cual parece que puede tener una historia también más o menos interesante. Lo que no se sabe si estará dentro de lo que es la saga Zelda o será una especie de spin-off o algo así. O si la historia realmente pues pasará un poquito desapercibida, que puede ser lo más probable, y se centre sobre todo pues en la acción. Que al fin y al cabo pues este tipo de títulos es lo que se busca. Así que atentos a ese Hyrule Warriors, que ya se ha visto que ha tenido una elevación de gráfico bastante buena, bastante notable. Con lo cual eso es de agradecer para la gente que esté detrás del título. Se han podido ver imágenes más actuales que ya mejoran bastante lo que se vio en aquel Nintendo Direct. Así que interesante ver cómo se desarrolla este juego y al final a ver en qué queda la cosa. Seguimos con Nintendo YouTube. Y es que Nintendo ha dicho que será más permisiva con los vídeos de youtubers. Ya sabéis que Nintendo siempre ha sido bastante negativa a la hora de que la gente suba vídeos suyos y que se beneficie de ello. Y ha dicho que Nintendo está preparando un programa de afiliados para permitir que usuarios proactivos en YouTube obtengan beneficios con los vídeos publicados. Y han dicho de momento que los detalles ya los irán diciendo en el futuro, que de momento no han dicho nada concreto. Y bueno, pues es bastante curioso esto que salga ahora, sobre todo porque tengo que comentaros, con el lanzamiento de Mario Kart 8, y los que hayáis jugado ya lo sabréis, pero los que no, Mario Kart 8 tiene un sistema que nos permite subir nuestras mejores repeticiones a YouTube, con lo cual ellos mismos entran en el mundillo de YouTube y se ven más o menos obligados a hacer esto, porque claro, es un juego tuyo el que está permitiendo subir a YouTube, con lo cual tú tienes que también ser un poquito más permisivo a la hora de que la gente pues haga material con tu videojuego. Y bueno, dicen que su intención sobre todo es que permitan a los youtubers generar ingresos con sus vídeos, pero que parte de esto pues repercutan sobre la propia Nintendo. Entonces yo no sé cómo lo van a hacer realmente, porque además, sabiendo que Nintendo, que siempre le gusta ir a su bola y hacer cosas distintas al resto, no me extrañaría nada que ellos mismos inventaran algún tipo de partner o algo así con la gente que suba vídeos de Nintendo, pues en el que se diga pues que en un contrato en el que se diga que se establezca que tú ganas X porcentaje de lo que generes, pero que ellos se llevan ese otro X porcentaje que sobra. Yo creo que van a ir por ahí los tiros, ¿eh? No creo que vaya a ser simplemente, o sea, la gente que ya tenga su partner, pues desde luego que sí, que va a poder subir sus vídeos y tal. Pero no sé por qué me da a mí de que aparte habrá como una especie de partner que ellos tengan, o no sé cómo va a funcionar eso, en el que ellos al final salgan más beneficio que la gente que sube sus propios vídeos. Pero bueno, a mí me parece bien, porque Nintendo siempre había estado muy cerrada respecto a estos temas de YouTube, y parece que ya se va dando cuenta de en qué mundo vivimos, y que al fin y al cabo eso es publicidad para ellos. Siempre van a ganar más ellos que los que suben el vídeo, eso seguro. Entonces, está bien que Nintendo haya dado ese paso, y vamos a ver en un futuro, pues a ver esos detalles que nos tienen que decir, para ver cómo funciona ese sistema que tienen de monetizar sus vídeos. Y vamos con la última noticia de Nintendo de hoy, y es que la aplicación web de Mario Kart TV ya está disponible. Eso también viene en referencia a Mario Kart 8, lo que os comentaba, al poder subir nuestras repeticiones. Y bueno, podremos observar algunas carreras subidas por amigos, gente desconocida, e incluso las que subamos nosotros, pues a través de lo que es la web directamente, por si no queremos entrar a YouTube o queremos entrar a esa web directamente donde esté todo recopilado. Pues ya sabéis, la web de Mario Kart TV, para aquellos que estéis enganchados a Mario Kart 8, que ya sé que sois muchos. Y nada más. Hasta aquí las noticias de Nintendo. Vamos ahora con las noticias de Microsoft.
Comenzamos con Microsoft, y es que han dicho ellos mismos que no están abandonando Kinect. Larry Rip, que es más conocido como Major Nelson, ha dicho textualmente: no estamos abandonando Kinect o descatalogándolo. Todavía tenemos equipos completos trabajando en él. Lo que queremos es que todo el mundo tenga la oportunidad de hacerse con una Xbox One. ¿Esto cómo lo veis vosotros? Esto a mí me parece una frase totalmente fuera de lugar. No estamos abandonando Kinect. Ya a los 6 meses habéis quitado Kinect a vuestra consola, que vendíais absolutamente en ese pack, que era donde Kinect era irremovible, de hecho no podíamos jugar sin él. Y ahora dices que no lo estás abandonando, pero se lo quitas. Entonces, no sé, que tienen un montón de equipos completos trabajando en él. Yo, sinceramente, estas cosas no me las creo hasta que yo no vea un juego que me digas: esto es solo de Kinect. Cosa que dudo bastante, la verdad. No sé vosotros qué opináis sobre esto, pero yo creo que Kinect está muerto desde el día que salió. Desde el día que salió la consola. Y ahora ya que se la han quitado, ya no está muerto, está muertísimo. Las estanterías van a empezar a llenarse de Kinect llenos de polvo, o las tiendas de segunda mano, pero bueno. En fin, esto es otro tema. Simplemente os comento lo que dice Microsoft sobre ello y lo que yo pienso. Seguimos con el jefe de Halo, y es que ha dicho que está muy harto de las filtraciones. Fran O'Connor, una de las figuras responsables de la saga Halo, ha dicho textualmente: no es algo que se haga con razones nobles o que merezcan la pena. Se hace para conseguir la atención. Y bueno, parece ser que este O'Connor, según dice él, dice que los filtradores solo buscan popularidad propia a la hora de lanzar información y que sus anuncios pueden dañar la imagen de los diseñadores. Eso también me hace un poco de gracia, el tema de las filtraciones, porque cuando hay filtraciones, básicamente salen de dentro de la compañía. Entonces, está muy harto de las filtraciones, pues, no sé, mete mano dura ahí en el equipo que esté desarrollando tu juego, o no sé, haz algo, pero no digas. Yo creo que eso está, esto es muy feo decirlo de cara al público, esto de decir es alta de las filtraciones, es gente de tu equipo el que está haciendo las filtraciones. Eso dejarlo interiorizado en la empresa y buscar una solución, pero no lo digas en público, porque la verdad es que yo creo que no hace nada bien. Dice: no es algo que se haga con razones nobles o que merezcan la pena, se hace para conseguir la atención. Está claro que se hace para eso. Pero eso está pasando dentro de tu equipo, de tu compañía. Así que intenta solucionarlo y déjalo de puertas para adentro, porque yo creo que es lo mejor. Seguimos con Xbox One, y es que soportará discos duros externos a partir de junio, coincidiendo con el lanzamiento de Xbox One sin Kinect. Ahora, vamos a dar los detalles porque son un poco concretos, y es que el disco duro tendrá que tener un mínimo de 256 GB de espacio libre y debe soportar USB 3.0. Eso sí, una vez instalado, pues podremos escoger dónde queremos instalar los juegos por defecto, por decirlo así, pues las carpetas o lo que sea, y se permitirá tener dos discos conectados a la vez, y en principio no habrá problema en mover las aplicaciones y juegos de un lado a otro. Esto, tenerlo sobre todo en cuenta la gente que vayáis a utilizarlos, que tenemos que tener los esos 256 GB, ¿vale? Y sobre todo, que sea USB 3.0, ¿vale? Porque a ver si la gente ahora se va a comprar uno a lo loco. Intentad informaros antes, ¿vale, chicos? Porque son 256, que no son pocos. Tenemos que tener espacio libre. Con lo cual, mínimo, vamos a tener que utilizar un disco duro de 500 GB o 1 tera. Y sobre todo lo del tema USB 3.0, que todavía no son todos con 3.0, o sea, hay que tenerlo en cuenta y mirarlo bien. Seguimos con Minecraft para Xbox One, que se lanzará en agosto y que tendrá un precio de 19,95 €. Lo interesante de esta noticia, la comento sobre todo porque es que si ya tenemos la edición de 360, la 360 Edition que salió, es que podemos actualizarla de manera digital por solo 5 €. Entonces, la gente que ya tuviera la 360 Edition y lo quiera para la One, pero no se lo quiera comprar otra vez nuevo, con solo 5 euritos podremos adquirirla. No sé cómo funcionará este tema, si la consola reconocerá que ya lo tenemos instalado en otro juego o lo que sea. No sé. Pero bueno, por 5 euritos yo creo que está bien, si la gente quiere seguir jugándolo en la nueva consola. Y además, como Minecraft no ocupa mucho con el formato digital, pues yo creo que está bastante bien. Seguimos con el mando de Xbox One. Y es que han dicho ya que será compatible con PC dentro de poquito. Como ya sabéis, el mando de 360 se usa muchísimo en PC actualmente. La gente que juega en PC suele utilizar bastante el mando de 360, pero de momento el de One no se podía. Se podía jugar con mods y cosas así, pero no simplemente enchufándolo y tal, con lo cual es un poquito lioso todavía. Pero Major Nelson ha dicho ya que se desvelará pronto esta funcionalidad,
Con lo cual quiere decir que probablemente en el E3, que nos queda ya una semanita, ahí encontremos algo. Seguimos con Xbox One, y es que ya por fin llegará a Japón con y sin Kinect. Esto hay que tenerlo en cuenta, o sea, ya llegará a Japón directamente, saldrá pues con las dos opciones. Y será lanzada el 4 de septiembre, o sea, ya después de verano, por 39.980 yenes, que son unos 392 dólares por la consola. Y 49.980 yenes, alrededor de 490 dólares, por un paquete con Kinect incluido. Con lo cual, básicamente saldrá pues al mismo precio que ha salido aquí. 500 y otro pack con solo la consola por cerca de 400. Así que tampoco es nada importante, nada nuevo. Y bueno, Microsoft ya ha anunciado que 48 desarrolladoras suyas están interesadas en el mercado japonés y lanzarán títulos como Rise, Forza, Mortal Sport, Quantum Break, Sunset Overdrive y Halo 5. Bueno, también The Racing 3. Con lo cual parece que están, en principio parece que están apostando por el mercado japonés. Pero bueno, esto ya sabéis que al principio se empieza siempre con mucha ilusión, pero ya sabéis que Xbox, la primera casi no se vendió, Xbox 360 realmente en Japón no existe, muchos juegos directamente no han salido para allá. En principio en One no se iba a lanzar en Japón, al final parece que se han decidido. Entonces vamos a ver en qué queda todo esto, porque allí ellos son muy japoneses, nunca mejor dicho. Y no suelen salir de Play 4, además, ahora que está teniendo tan buena acogida. Así que ya veremos cómo queda todo esto. Y vamos a acabar las noticias de Microsoft de hoy con los Games with Gold que se han anunciado, que son 5 títulos para este mes de junio. Y bueno, ya sabéis que no vale tanto para Xbox One o 360 y que los tendremos de manera gratuita siempre que seamos miembros de Xbox Live. Miembros Gold, por supuesto. Empezamos con Xbox One, que tendrá Max, Curse of the Brotherhood y Halo Spartan Assault, que es un capítulo integrado. Que parece que estará situada entre Halo 3 y Halo 4, si no me equivoco. Esas son las cosas que tendremos en Xbox One. Y en 360 tendremos 3 títulos que son bastante buenos, la verdad, eso que decirlo. Tenemos Dark Souls, el primero. Tenemos Charlie Murder, que es un beat'em up clásico. Y finalmente tenemos Super Street Fighter 4 Arcade Edition, que coincide además con el lanzamiento de Ultra Street Fighter 4. Con lo cual, por 15 euros podemos actualizar a esta nueva versión. Y yo creo que es una oferta bastante buena la de este mes de junio para los que seáis miembros de One o de 360. Así que estáis de enhorabuena, chavales, porque sobre todo para 360 tenéis Dark Souls, que es un juegazo. Además, sobre todo tenéis variedad. Tenéis Dark Souls, un juego más serio al que hay que echarle más horas, muy largo, más difícil. Tenéis Charlie Murder, que es un clásico beat'em up, pues si queréis echar un ratillo. Y tenéis Street Fighter, que os puede dar muchísimas horas online, un juego de peleas. Con lo cual, perfecto. Así que venga, pasamos a las noticias de Sony. Y bueno, vamos a comenzar hablando de la cámara de PlayStation 4, y es que Sony no esperaba el éxito que está teniendo. Parece ser que se está vendiendo con un ratio de 1:7, una cámara cada 7 consolas, y que bueno, parece ser que ya han superado el millón de las unidades con respecto a los 7 millones de la consola, y que están teniendo una gran aceptación, mucho mayor de la que esperábamos. Parece ser que mucha gente pues se la está comprando por el tema de Twitch, ya que pues, ya sabéis que podemos hacer emisiones en directo, podemos agregar esa cámara. También tenemos el Playroom para hacer un poquito el chorra con nuestros amigos y demás, con la cámara. Y que está dando bastante juego, la verdad. También sabéis que vale como un micrófono. Y también tiene sensor de movimiento y demás. Con lo cual, parece ser que Sony está un poquito sorprendida. Yo también estoy bastante sorprendido, la verdad. Es una cosa que yo pensaba que no se iba a vender mucho, sobre todo al no ser obligatoria, como pasó con el Kinect. Era un periférico más, como un complemento más que un añadido. Pero bueno, parece que la cosa está funcionando. Y quién sabe si quizá en el futuro pues Sony se decide hacer algo más interesante con esta cámara. Pero bueno, de momento para el tema de Twitch y demás, desde luego que está bastante bien implementado. Sail of Life también llega a PS Vita.
Ya sabéis que este título ha salido en PlayStation 4 y PlayStation 3 y llegará a partir del 2 de julio por 15 euros y traerá una edición digital y física. La versión en tiendas incluirá todos los DLCs, o sea, los mismos que la Complete Edition de PlayStation 3 y PlayStation 4, pero se desconoce si esa versión física, como dicen, será simplemente una especie de edición coleccionista con el código, o si realmente será una edición física como tal con su tarjetita y demás. Eso está por ver todavía, no sé, no se ha aclarado mucho la verdad de esto, pero bueno, desde luego por 15 euros tiene pinta de que será una edición descargable, pero bueno, es bueno saber que también llega a PlayStation Vita. Creo que es un título que le viene como anillo al dedo a la portátil de Sony, y vamos a ver si además trae alguna mejora respecto a las hermanas mayores, porque yo creo que sí que puede traer algo respecto al tema del táctil y demás, que si está implementado bien, pues puede ser bastante interesante. Sony permite comprar PlayStation 4 a plazos de 20 euros. Sony permitirá comprar la consola pagando 20 euros por mes durante 20 meses y sin intereses. Bueno, parece que esta iniciativa estará activa hasta el 14 de julio y que estará disponible en tiendas como Eroski, GameStop y Worden. Así que ya sabéis, la gente que todavía estáis esperando vuestra PlayStation 4, que no lo decidáis todavía, parece que esta es una muy buena oportunidad para hacerlo. Por 20 euros al mes, que en vez de pagar esos 400 de golpe, yo creo que puede ser muy interesante para la gente que a lo mejor no tenga ese dinero para soltarlo de una sentada. Así que era simplemente un apunte que me parecía interesante comentarlo aquí. Para la gente que aún esté indecisa si pasar a la Next Gen o seguir con su PlayStation 3, esta es una muy buena oportunidad, desde luego. Tened en cuenta que solo está activa hasta el 14 de julio, así que tenéis un mes y pico para ir apuntando, o sea, esa oferta. Ya sabéis, 20 euros al mes durante 20 meses. Bueno, ahora vamos con una noticia interesante, ya que PlayStation 4 ya es una consola rentable. En solo 6 meses de vida ya es una consola que está dando rentas a Sony. Y Kat Hirai explicó que la PS4 ya ha registrado un beneficio solamente con el hardware. Así que nada, enhorabuena a la gente de Sony, sobre todo a la gente que ha desarrollado la consola, porque ya en 6 meses está siendo rentable, con lo cual son muy buenos datos. Seguimos con The Order 1886, y es que defiende sus 30 FPS por motivos estéticos. Esto es una noticia que va a traer polémica, y parece ser que le quieren dar un estilo cinematográfico y que por eso han tomado esa decisión. Según Dana Yang, que es el director, ha dicho: el objetivo es tener ese look cinematográfico, pero como la velocidad de un film proyectado es de 24 FPS, vamos a hacer que The Order vaya a 30 porque 24 no es cómodo de jugar. Así que aquí tenéis una concesión en términos de hacerlo más atrayente estéticamente, porque se juega bien a 30 frames. Finalmente dicen que The Order a 60 frames terminaría siendo algo como el Discovery Channel, como un segmento de la televisión HD que arruinaría el aspecto y textura de película de cine que quieren lograr. Esto se puede tomar por dos partes. Esto se puede tomar por la parte de que realmente sea cierto, ¿vale?, de que quieran conseguir esa estética de película, un poquito así, con esa estética que tiene ambientada en Londres de los años, pues así, de 1886. O realmente puede ser una excusa para decir que no son capaces de llegar a los 60 frames. Pero bueno, no sé, es que realmente me parece increíble esto que salga a la luz estas cosas. O sea, ¿por qué necesidad tienes de decir eso? De que lo que quieres es hacerlo a 30 para que parezca un film. No sé, a mí esto me parece un poquito raro. Más que raro, me parece sobre todo lo que ya os digo, me parece innecesario montarte esa película de que quieres que vaya como un film, que van a 24 frames y no sé qué. No sé, me parece un poquito fuera de lugar esta cosa. Pero bueno, esto al final es lo de siempre, mientras el juego esté bien, que de momento parece que está bastante bien, sea fluido y sea divertido, sobre todo, que es lo que nos interesa. Al final, el tema de los frames nos va a importar más bien poco, ya lo digo yo. Muchos juegos van a salir a 30 frames con muchísima calidad. Parece ser que los de 60 deberían reducir un poquito esa calidad técnica para lograr esos 60 frames, que es algo que va a ser normal a lo largo de esta generación. Pero bueno, vamos a ver en qué queda esto de The Order, que ya os comento que esta frase es un poquito fuera de lugar, yo creo, un poco, no sé, como que no eran necesarias, innecesarias. Pero bueno, ya veremos qué pasa con The Order.
Seguimos con Sony, que emitirá el E3 de 2014 en cines de Estados Unidos y Canadá. Emitirá en 40 salas de Estados Unidos su PlayStation E3 Experience por una emisión en directo en HD de la conferencia de Sony. Además, los asistentes podrán ver 30 minutos de contenido extra con vídeos in-game extendidos de juegos que se verán en la conferencia y sorpresas como regalos. Pues bueno, pues esto para la gente que no pueda ir al E3, desde luego está genial. Porque bueno, si a lo mejor no lo quieres ver en casa y lo quieres ver en una pantalla de cine y pues súper grande aquí y en HD y no sé, pues compartir también un poquito con la gente que le gusta lo mismo que a ti, y encima te van a dar 30 minutos exclusivos, te van a dar regalos y demás, no sé, yo creo que es una cosa que aquí la verdad en España se echan falta y que desde luego en este caso pues me da un poquito de envidia, porque es eso, que gente que a lo mejor no puede ir a E3, pues en vez de verlo en su casa aquí y con el PC en HD, bueno, en HD, con el stream en directo, viéndolo a tirones como pueda, parece ser que desde aquí se va a poder ver bastante bien. Como comento, 40 salas, ni más ni menos, a lo largo de Estados Unidos y Canadá. Y con esa, no sé, con esa sensación de que estás haciendo algo con la gente que te gusta, y, o sea, con la gente que hace cosas que, la misma cosa que a ti te gusta, desde el tema de los videojuegos y demás. Y puede estar muy interesante, a ver si algún año lo traen aquí a España. Aunque no sea al mismo nivel, pero bueno, sobre todo en las ciudades principales como Madrid, Barcelona y demás. No sé, estaría bastante interesante, la verdad. Me dan un poquito de envidia en este caso, los americanos. Vamos ahora a pasar a los juegos de PlayStation Plus para junio, donde se aumenta, donde la gran aliciente de este mes de junio es que se aumenta a dos juegos, los juegos gratis para el PlayStation 4. Para el PlayStation 4 serán Pixel Jam Shooter Ultimate y Train 2 The Complete Story, que ya es un título que ya sabéis que salió en PlayStation 3 hace tiempo, pero bueno, ahora parece que sale en Play 4. Y lo de Complete Story supongo que será porque tendrá algún tipo de DLC o algún añadido, no lo sé, eso está por ver. Mientras que en PlayStation 3 pues nos llegará NBA 2K14 y Lone Survivor, que Lone Survivor, si no me equivoco, creo que tenía crossbuy, con lo cual nos llega a Play 3, pero también nos llega a PS Vita, eso de todas formas hay que verlo, porque ellos lo han marcado solo como PlayStation 3, pero creo que tiene crossbuy. Y bueno, finalmente en PlayStation Vita pues llegará Dragon's Crown, que es ese juegazo, mezcla de acción, RPG, beat'em up, de Vanillaware, que está muy muy currado, muy currado. Y finalmente Surge Deluxe, que creo que es un juego de la gente de Future Lab, del juego este de Velocity. Y creo que es una especie de juego de esto de conectar tres fichitas, en plan, pues como los Tetris y cosas de estas, pero con un toque así bastante moderno y bastante distinto que puede estar bastante chulo, eso habrá que verlo. Además, si es gratis, pues siempre hay que, todo lo que sea gratis hay que probarlo. Y bueno, ya para acabar con las noticias de Sony, vamos a hablar de que ha filtrado el primer vídeo de Project Beast para PlayStation 4. Y bueno, se puede ver el acabado visual un poquito y dura 18 segundos, con lo cual tampoco da tiempo a ver gran cosa. Y parece ser que podría ser una coproducción junto a Sony de la gente de From Software, que ya sabéis que son los creadores de Demon's Souls y luego más tarde de Dark Souls 1 y 2. Y es un vídeo que dura, pues eso, 18 segundos y que además se ve a resolución bajísima, a 360p creo que se ve. Pero bueno, sirve para ver que se intuye que es algo más o menos parecido a Dark Souls, sobre todo lo que es la estética y el movimiento de lo que es el personaje y demás. Luego vamos a ver qué tiene de diferencia con esta saga. Y de ahí eso que comento de que se cree que pueda ser una coproducción junto a Sony, porque yo creo que la saga Dark Souls ya está muy implementada y yo creo que se va a desarrollar siempre para las dos plataformas, pero sí que creo que pueden hacer una especie de juego paralelo que tenga cierto parecido pero con toques distintos, que sí sea exclusivo para PlayStation 4. Entonces tiene pinta de que puede ser algo así, y además lo de Project Beast sigue siendo un nombre en clave, por decirlo de alguna manera. Seguramente luego al final no tenga ni siquiera ese nombre, y desde luego este sí que es uno de esos títulos que tenemos que tener en cuenta en el E3 y del que seguro que aparecen muchas cosas. Así que nada, vamos a acabar ya con estas noticias de Sony y finalmente vamos a hablar de las noticias de Fighting Games. Y bueno, pues hoy tenemos unas poquitas noticias de Fighting, que normalmente tenemos menos. Comenzamos con Soul Calibur, Lost Swords, que ya sabéis que es este título free-to-play que salió para PlayStation 3, y que no tiene multijugador.
en plan ni local ni online, y ellos han dicho que es para cuidar la igualdad. Y vamos a ver lo que han dicho ellos literalmente. Bueno, estuvimos pensando en incluir multijugador, pero como íbamos tras el modelo pay to win, no queríamos tener multijugador para que todos esos usuarios que juegan por primera vez no se vieran desterrados por los que ya tienen experiencia. En el modo para un jugador, tener una estructura pay to win no afecta a la experiencia de los jugadores sobre el juego. O sea, los que no hayáis jugado, ya sabéis que este juego es gratis, se descarga desde la Store. Tenemos nuestro personaje, le podemos ir mejorando con armas, con trajes, no sé, diversos artículos que vamos desbloqueando, pagando dinero del juego o dinero real. Entonces, claro, parece ser que según ellos, lo que pretendían es hacer un modelo pay to win. O sea, me hace mucha gracia porque lo dicen ellos directamente. O sea, que van detrás del modelo pay to win. Es que ya lo dicen ellos directamente. Antes siempre se decía free to play. Y luego ya tú podías ver, que los cabrones quieren que paguen. No, ahora te lo dicen ellos ya directamente. Pay to win. Y parece ser que lo hacen así para el tema de que... como tú vas a jugar solo contra la CPU, pues tanto si pagas como si no pagas, la experiencia va a ser siempre la misma, entre comillas. O sea, no te vas a sentir afectado por una persona que juegue solo online, que se ha gastado a lo mejor 50 euros y tú no te has gastado ninguno, y puede ser algo bastante descompensado. Entonces, pues bueno, yo lo veo, lo entiendo. Llego a entenderlo de por qué no han puesto multijugador, si es por eso. Pero lo que no entiendo es que ellos mismos hablen de modelo pay to win de manera tan abierta y lo vean tan perfecto. Pero bueno, eso es una cosa que está en el mercado, que es así. Y que tenemos que empezar ya a darnos cuenta de que eso es así. Que te gusta, pues bien. Que no te gusta, pues no lo pagues y punto. Pero bueno, una cosa curiosa cuanto menos, viniéndose además de un título como Soul Calibur, que ya es una franquicia que está bastante en la cuerda floja y que yo creo que esto, cosas como esta, la van a terminar de matar. Así que nada, vamos a ver qué nos depara en el futuro Soul Calibur. Que yo creo que para Namco pinta bastante mal esta saga. Y bueno, seguimos con el Smash Bros. De Wii U. Y parece ser que se va a poder jugar con el mando de GameCube. Van a sacar un adaptador que nos permitirá enchufar hasta 4 mandos de GameCube. Y bueno, parece ser que tampoco era el primer adaptador que había, pero sí que parece que es el primer oficial. Con lo cual podemos jugar a Super Smash Bros. Con nuestro mando de Wii U. Y si no lo tenemos, pues bueno, pues lo podremos buscar por ahí. Y además creo que la propia Nintendo va a sacar una especie de revisión del mando, que yo creo que será igual, cambiará a lo mejor el color. Y creo que además le añaden un logo de Smash Bros. Para la gente que no lo tenga y lo quiera comprar, pues que lo pueda comprar para disfrutarlo con su Wii U. Parece ser que al final pues la gente no está tan convencida con el pad que hay de Wii U para jugar este tipo de juegos. Y bueno, pues no está mal que Nintendo diga, pues bueno, vamos a sacar esto que es lo que le interesa a la gente de verdad para jugar, para que pueda jugar bien. Y que la gente pueda adaptarse pues a su estilo de juego. Yo lo veo bastante bien, sobre todo para el tema competitivo y demás. Veo lógico que se juegue con el mando de GameCube, que es el que se usaba antes. Así que nada, todo perfecto. Seguimos con Ultra Street Fighter 4. Ya han dicho que el modo Trials no estará en el lanzamiento, en la versión digital. Bueno, ya sabéis que la versión digital sale ya. O sea, probablemente estés escuchando este podcast y ya haya salido. Ya han dicho que el modo Trials de momento no va a salir, así que no sé si tendremos que esperar hasta que salga el físico en agosto o de aquí a poquito tiempo lo implementarán, no lo sé. Cosa que me parece un poquito absurda, porque encima de que estás pagando y no te ponen los Trials, no sé, un poquito raro. Yo espero que el resto de opciones si estén, como el tema de jugar por equipos con varias personas. ¿Qué más había? El tema del entrenamiento, que podemos hacer el safe state para poder entrenar mejor. No sé, espero que esas cositas sí estén. Lo de los trials a mí me jode porque yo es una de las cosas que más ganas le tenía. Porque siempre me pico bastante, pero bueno, esperemos que lo salgan rápido. Capcom ha dicho respecto a esto que no estará para el lanzamiento, pero avisan que estemos atentos porque preparan diversas sorpresas en estos pocos días que quedan antes de que salga el juego a la venta. No sé si se refieren a la venta del tema digital o la venta del de agosto, pero bueno. El de agosto yo creo que estoy convencido de que saldrá también para la Play 4. No sé por qué, pero va a salir también. Por eso lo han retrasado tanto. Y en el E3 seguramente vayan a decir algo. De hecho, en el E3 está Ultra Street Fighter 4 marcado como juego de presentación. O sea que eso es por algo.
Seguimos con Sony, y es que parece ser que ha retirado Persona 4 Arena de la Store Europea. Y Zen United, que son los encargados de distribuir el juego aquí en Europa, no han dicho nada. Pero desde Sony se han dicho que Persona 4 Arena ha sido retirado de PlayStation Store a petición de la editora. Dicen que no les han dado información sobre el porqué, pero que les han obligado a ello. Y dicen que sienten no poder ser más transparentes. Entonces, esto es un poquito raro. O sea, parece que la compañía les ha obligado directamente a quitarlo sin ningún tipo de excusa ni nada. No sé si dentro de un tiempo se dirá algo o se verá qué ha pasado realmente aquí. Pero es una cosa un poquito rara, la verdad. Porque Persona 4 Arena no ha tenido nada de polémica ese juego ni nada, ¿no? Así que es un poco raro. Finalmente vamos con el anuncio de Mortal Kombat 10. Mortal Kombat X, lo han llamado. Queda bastante chulo, la verdad. Y finalmente se ha mostrado un tráiler de 2 minutos donde podemos ver una cinemática entre Scorpion y Sub-Zero. Y bueno, podemos ver diferentes interacciones con el escenario. Y al final acabará Scorpion con un fatality a Sub-Zero bastante increíble. De momento se desconocen las plataformas, aunque se ha filtrado que podría salir para todas, tanto actuales como las pasadas, 360 y Play 3. Y la fecha tampoco tiene confirmación, pero va a ser 2015 seguramente. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta para el E3, porque se ha anunciado ahora mismo, justo a una semana de E3, con lo cual seguramente en el E3 veamos algo, espero que jugable. Sobre todo para que veamos cómo se mueve el juego realmente a la hora de que cogemos el mando. Y un muy buen anuncio y un título que ya por fin llega a nuevas plataformas de lucha, que estamos bastante escasos de juegos de lucha en nueva generación, sobre todo en Sony. Solo tenemos en Microsoft tenemos Killer Instinct y luego tenemos en Play 4 Injustice, pero vamos, más allá de eso no tenemos nada de lucha, ni Street Fighter, ni Tekken, nada. Así que nada, chavales, aquí acabamos el podcast de hoy, a Devil Games 3. Como siempre os digo, recordad que podéis descargarlo desde ibus.com. A Devil Games Podcast lo podéis encontrar, os podéis suscribir si queréis seguirlo desde ahí. O si no, pues lo podéis encontrar directamente en el canal de CarterDDT, que es mi canal. Como siempre, como todos los vídeos, dejad vuestro like, vuestros comentarios referentes a estas noticias tan interesantes del mundillo de los videojuegos. Como siempre, si queréis estar al día, suscribíos. Y nos vemos en el próximo A Devil Games. Adiós.